Hola, ¿qué tal? Pues estamos muy contentos en otra emisión de nuestros alumnos. Hoy en particular nos acompañan los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 91. Ay, no, con ganas. A ver, Escuela Secundaria Técnica número 91. Eso. Yo sé que el trayecto ha sido un poco cansado. ¿De dónde vienen? ¿De dónde nos acompañan? ¿Quién me quiere decir? ¿Dónde está su escuela? En Iztapalapa. Por favor, Iztapalapa. Ok, el trayecto, ¿cómo se les hizo pesado? ¿Cómo está? Ayer nos tocó aquí una tromba muy complicada, entonces no sé cómo estuvo el tráfico este día. Estuvo tranquilo. Tranquilo. Bueno, más o menos. Más o menos. Bueno, para empezar, quiero presentarles a los compañeros que nos acompañan este día. Te voy a pedir, por favor, tu nombre y tu grado. Hola, yo soy Yacel. Mi nombre es Yacel. Venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 91 y estamos súper contentos de estar aquí y pues poder compartir y platicar acerca de el tema que vamos a dar hoy. Perfecto. ¿De qué grado eres? Soy de tercer grado. Perfecto. Por favor. Hola, yo soy José Raymond Artigo Infante. Vengo de la Técnica 91 y entusiasmado por estar aquí. Y se ve, se nota, ¿verdad? De este lado, por favor. Hola, me da mucho gusto estar aquí. Soy Yolitzi y soy de tercer grado. ¿A qué lado, de este lado? Yo me llamo Rafael. Igual soy de tercer grado y pues igual emocionado de estar aquí. Emocionados y tristes, ¿no? Es una extraña mezcla porque ya están en la recta final, ya tercer grado, ya están a unos cuantos meses, ¿verdad? De decir adiós a la escuela. Pero hoy nos tienen preparado un tema en particular. ¿De qué nos van a hablar? Sobre el FUBING. A ver, ¿quién va a empezar? Es muy interesante para todos los chicos que nos escuchan, que nos ven. ¿De qué se trata? Claro. Bueno, el FUBING es una problemática que se presenta en todas las personas, pero es están muy interesados por los móviles en vez de interactuar con las personas. Ya prefieren estar siempre pegados a los móviles, sobre todo a los smartphones, en vez de interactuar con la persona así personalmente, hablar cara a cara, claro, las cosas. Claro. Y pues sí, es una situación que nos afecta porque vamos perdiendo esa interacción que hay entre las personas y ya no hablamos tanto como antes. Ah, qué bueno que lo mencionas. ¿Ustedes se imaginan cómo era hace años la relación? Es decir, ¿se han puesto a pensar un mundo sin teléfonos celulares? ¿Cómo sería? ¿Cómo se imaginan que sería? Pues yo siento que ya no sería la vida que comúnmente conocemos. Usualmente ahorita dependemos, se podría decir, casi al 100% de los celulares. Nos hemos vuelto dependientes tanto para cuestiones de trabajo como para cuestiones sociales y laborales. Creo que deberíamos de dejar un poco al lado los teléfonos celulares y concentrarnos más en la sociedad y en tratar de hablar correctamente con ellos. Ok, pero ¿cómo se imaginan que sería un mundo? Por un momento, imagínense que no tuvieran celulares. ¿Cómo se imaginan que sería? Pues yo creo que los celulares se crean más que nada por un simple objetivo, que sería facilitar la vida cotidiana de las personas. Uh-huh. Y por decir, antes era demasiado tedioso, por decir, hacer un trabajo a máquina, llamar a las personas, contactarse. Y yo creo que sería un poquito más difícil porque ya estamos acostumbrados en esta generación con los teléfonos. Claro, porque si bien es una herramienta muy importante que nos ayuda día con día en las tareas, en la comunicación, pues también nos está planteando ciertos problemas en la actualidad, ¿no? ¿Cómo cuáles se les ocurren? A ver, por favor. ¿Hay un problema? Sí. Bueno, o sea, cuando hablas, o sea, cuando intentas relacionarte de frente, uno, es más difícil, bueno, te da más pena dependiendo de lo que vayas a hacer. Si quieres relacionarse en plan amoroso, es más difícil. Pero ya con el celular es más fácil. Oh. Y sí, pues es. O sea, lo aplicas mucho, es más fácil utilizarlo. Y así, dependiendo de lo que quieras hacer, también tareas se facilita en vez de irlo a buscar a su casa o ¿cómo se llama? Buscar información, tienes que ir a una biblioteca, así antes. Y ahora con el celular nada más buscas, presionas unas teclas y ya está. A ver, ahora que mencionas y que nadie nos ve, que nadie nos escucha, ¿cómo es esto? A ver, asesóranos, ¿cómo sería en el ámbito romántico al que te refieres? Ponnos un ejemplo, por favor. O sea, bueno, cuando, digamos, antes te gustaba una chava, ¿no? Y pues, de lógica te va a dar pena decírselo o contárselo, es muy difícil decírselo. Y ahora no, agarras un celular y dices, oye, me gustas, y ya no te da un sentimiento muy bueno, o sea, y termina.
Ok, permíteme el micrófono, por favor. Entonces, a ver, tenemos, ya nos facilita la existencia, porque ahora ya se me pasa la pena, le mando un mensaje, además va acompañado con un emoticón, y feliz y contento, ¿verdad? Sí, claro. Feliz. Ahora, eso en la cuestión amorosa. ¿En qué otro aspecto nos ha afectado esta tecnología? Pues bueno, recalcando lo que había dicho, uh-huh. Yo creo que tiene una gran influencia en la sociedad de adolescentes, ya que la mayoría de los adolescentes se les facilita más comunicarse por celulares, ya que también interviene la timidez, uh-huh. y con los teléfonos no se siente la misma reacción que tienes físicamente con alguien. Y bueno, estadísticamente está comprobado que el 90% de los adolescentes prefieren tener una relación virtual que física, y el 10% de los adolescentes prefieren tener una relación física. Entonces está demostrando que los adolescentes prefieren tener una relación virtual, ya que se les facilita más en el método de contactarse, decirse las cosas, y yo creo que sería más que nada eso, ¿no? ¿Qué tal con este dato? Porque es importante, déjame retomar lo que tú mencionas. Nos dices o nos hablas que ya hay datos estadísticos donde refiere que los jóvenes les tienen más interés en establecer una relación de manera virtual, ¿es correcto? Bueno, y entonces, ¿qué problemas creen que esté planteando esto o qué problema está generando esta situación a la que te refieres? Pues un problema muy muy fácil de decir, que vendría siendo la comunicación con los padres. Teniendo estos dispositivos móviles, pues empiezan a cortar la comunicación entre los padres, porque hay chicos que empiezan a encontrar otras amistades mejores que las de su papá y empiezan a decir que, pues, no, es que con él me siento con más confianza y contigo no. Y entonces empieza a haber una descomunicación y se empiezan a dar otras educaciones en las que no deberían influir otras personas, sino que los padres. Yo creo que sería uno de los grandes problemas en la adolescencia con el FUBINC. Bueno, y mencionabas también una relación con la cuestión de la edad, pero también es cierto que las personas de mi generación y todavía más avanzados ya están incursionando. Es difícil ver a una persona que no tenga celular en estos días, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá me gritaba, a ver, Toño, Jorge, Memo, métanse, ¿no? Ahora ya nos mandan WhatsApp, ¿no? Sí. Vénganse a cenar, ¿no? ¿O dónde están? Allá arriba en la recámara, ¿no? Ok, ¿qué más, jóvenes? Bueno, también eso que sería un problema es que la gente ya… Bueno, los chavos de ahora son más desconfiados debido a eso de comunicarse así, porque ya vas a relacionarte con uno, o está con el celular y no te habla, o el simple hecho de socializar con alguien más es muy difícil porque no te habla muy bien, está como muy penoso, no se comunica bien. Sí, pues siento que otro de los problemas es que se pierde la comunicación. Puedes salir con una persona, te invita a salir con un amigo o una amiga y están entablando una conversación, de repente suena su celular y adiós amigo, tratas de hablar con él y es como si estuvieras hablando con una pared, porque ya no se escucha, ya no se tiene ese tipo de comunicación. Se podría decir que se pierde por completo estando en un celular y es como prácticamente si estuviera uno solo. Y se podría decir que la gente se mete tanto en su celular que ya pertenece a él. Y deshacerse de un celular o perderlo o no tenerlo es traumático para uno. Es difícil. Exacto, es sumamente complicado porque uno ya está tan acostumbrado que cuando está aburrido saca el celular y el juego o los mensajes, redes sociales, y de repente te quedas sin celular y es como, ¿y ahora qué hago? Uno ya no sabe qué hacer. Y cuando antes había más actividades como poder leer, escribir, hacer deporte, ahora ya no se puede hacer porque todo el mundo está metido en sus celulares. Ok, qué bueno que lo mencionan ustedes, chicos, porque creo que es una problemática que día con día están viviendo sus compañeros. ¿Ustedes qué propondrían? ¿Qué sugerencias harían para sus compañeros y para poder atacar o minimizar este efecto con respecto a los celulares? El que quiera. Bueno, lo primero que nada que pues piensen, se pongan a reflexionar, porque eso está perdiendo mucho las relaciones en persona. O sea, también hay que tomar en cuenta que también por estar pegados tanto al celular, también se pueden traer problemas, porque luego por las redes sociales, más que nada, se malinterpretan las cosas o hay peligros por mal manejo de la información. Uh-huh. Y pues sí, hay que tomar en cuenta que
pudiendo platicar con sus amigos, salir a divertirse, hacer deporte, hacer diferentes actividades, sería mucho mejor que estar pegado todo el día al celular. Entonces sí, pues que se pongan a ver tantito, reflexionar un ratito, así a ver, que dejen un momentito su celular y pues sí, que se pongan a hacer otras actividades y de veras que les va a gustar, les va a interesar hacer otras cosas más que estar con el celular. Ok, y ustedes que lo menciona y también ustedes que nos están escuchando del otro lado, les quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes, ¿no? En promedio, más o menos, ¿como cuánto tiempo pasan al día ustedes con el celular? A ver, por favor, ¿se han puesto a pensar en eso? Más o menos, para darnos una idea. No, pues la mayor parte, no se puede decir, todo el tiempo estás pegado al celular. Por eso, no sé, de 4 a 5, de... Podrían ser unas 6 horas. 6 horas al día. 6 horas al día, y eso... más o menos. Sí, es un aproximado. Sí. Muy bien, a ver, de este lado. Yo, bueno, viene dependiendo, porque yo sí con mi hermano salgo mucho, así que hay veces que sí me quedo unas 2-3 horas nada más, y ya después me voy con mi hermano o me pongo a hacer otras cosas, ya sería dependiendo de qué día sea. Entonces, como 2 o 3 horas. 2-3 horas. Diario, al promedio. Perfecto, de este lado. Pues yo la mayoría de tiempo lo ocupo para... Sí, para ver, hacer tareas y comunicarme con mis amigos, y yo creo que sea como unas 3-4 horas. Entonces, 2 con mis amigos, 1 para la escuela, más o menos. Algo así. Ok, de ese lado. Pues yo tengo que admitir que paso bastante tiempo en redes sociales y platicando con las personas, entonces yo sí se podría decir que paso a veces casi más de 10 horas dentro de un celular o... Y te agradezco tu honestidad porque, sí, no, de veras, sí, porque es cierto, exacto. A veces para no vernos en una situación comprometida, pues, pero prácticamente es una extensión de nosotros mismos, ¿no? El celular ya forma parte de nosotros y es algo importante. Sí, te vuelves casi 100% dependiente. Actualmente pues ya no tengo mi celular, entonces ya no me he pasado tanto tiempo en los celulares y pues me he dado el tiempo más de conocer a las personas físicamente porque en el celular no puedes expresar las emociones que sientes físicamente. Es como, le vas a contar algo a tu amiga que es de suma importancia, se lo cuentas por el celular, le puedes llenar muchísimos stickers y ya, pero verdaderamente lo que piensas o lo que sientes no le puedes expresar esa emoción a una persona. Entonces ahora que ya no he estado tanto tiempo cerca de los celulares, me he dado cuenta que puedes hacer más cosas, aunque también lo contrario a esto de no tener el celular es que antes pues tenías comunicación con más personas a más larga distancia y podías estar comunicados con ellos y recibir su atención, y ahora ya es sumamente complicado poder comunicarte con esas personas y ya no es tan bonito. Claro, y a mí me encanta y rescato el comentario que tú hacías. Esto, como también nos decía por de este lado, me gusta una chica y le mando, me quito la pena y le mando un mensaje, ¿no? Pero a lo mejor ya no me gusta y también le mando un mensaje y ya terminamos, ¿no? Exacto. Esto de las relaciones que hemos perdido, que bien mencionas, o que nos estamos aislando, porque a veces dedicamos más tiempo a estar en las redes, más tiempo a estar en tareas, como dice aquí el compañero, y nos olvidamos a veces de platicar con mi hermano, con mi hermana, con mi papá, con mi mamá. Y al mismo tiempo eso sucede de igual manera con los adultos, ¿eh? ¿Cómo les va con ustedes en ese aspecto? Bueno, pues de mi parte, en mi casa la que más utiliza el celular soy yo. Porque mi mamá, pues no, casi no le gusta. Mis hermanos, bueno sí, mi hermanito el chiquito sí, también ya usa mucho el celular. Y pues sí, esta mi mamá se lo está tratando de quitar porque creo que lo usa hasta más que yo. Y pues sí, y luego a veces mamá me regaña y así, pero sí, en mi familia la que más lo utiliza sería mi hermanito y yo. Ok, ¿de este lado? En mi caso, el que sería el que lo usa más sería mi hermano, ya que pues él, porque está en la boca, pues él es más suelto, es más abierto, pues tiene muchos amigos, pues a cada rato se comunica más. Y yo pues soy una persona muy cerrada y pues no me gusta estar hablando mucho rato y estoy con mi hermano y pues no estoy todo el rato en el celular hablando con todos y ya, pero nada más el lugar donde sí usan más el celular sería con mi abuelita, que ahí sí todo el mundo tiene, hasta mi prima que tiene 3 años ya tiene celular, okay. Entonces es muy grave. Ahora, una pregunta,
¿Crees que hay una relación? Es decir, conforme más, somos más grandes o vamos creciendo y tenemos otro tipo de amigos, se van, se va haciendo más amplio este panorama. ¿Hay una relación entre la edad, el tiempo y, o la gente con la que nos juntamos? Bueno, depende de cómo sean las personas, o sea, de sus gustos y cómo se lleven entre ellos. Porque si tienen los mismos gustos, sí se van a llevar muy bien. Okay. Y no va a importar que tengan celular. O sea, pero si tienen diferentes gustos, va a ser más difícil que hablen o se socialicen. Perfecto. De este lado, cuéntanos, ¿cómo te va a ti en tu casa? Pues en mi casa todos tienen celulares y pues la mayoría de tiempo mis, pues en el caso de mis dos hermanas, como las dos, una está haciendo su tesis y la otra está haciendo sus trabajos de su escuela, pues se la pasa la mayoría de tiempo en la computadora, y mi mamá también y pues yo también. Y pues que casi las veces convivimos más es que en la comida, cuando vemos la televisión, los fines de semana, porque entre semana como que todo el mundo está ocupado y pues sí, toda mi casa está ocupada con el teléfono. Ok, ¿por acá? Pues a mí, mi mamá sí pasa a veces bastante tiempo en su celular y su tablet. Y a veces sí descuido un poco esa parte de lo que es ponernos atención a mí y a mi hermano. Pero pues después se podría decir que sí lo recompensa, ¿no? Aunque se la pase varios tiempo en el celular, ya es así cuando salimos o algo así, ya te preguntan, no, ¿y cómo te fue? ¿O cuándo? Bueno, por mí van y vienen a la escuela, entonces siempre que, ¿cómo te fue? Y así llegamos a la casa, pues yo me voy prácticamente directo a la computadora para hacer tareas como para estar en redes sociales y escuchar música. Y pues mi mamá también se mete en su rollo. Ya a veces hasta nos ponemos a platicar por Facebook de cómo me fue en la escuela, se podría decir. Qué padre, ¿no? Bueno, ¿y tú qué fuiste tan honesta con nosotros, y que nos decías que pasas gran tiempo y que tu mami también lo hace? Yo te pregunto, cuando se sientan a platicar, ¿les es difícil? ¿Les ha sido complicado hablar? La verdad no, es prácticamente, se puede decir que lo mismo, o hay veces que me harto de escribir y volteo y me pongo a platicar con ella, le digo, ay ya, me voy a amarte de estar escribiendo y ya empiezo a platicar con ella normalmente y dejo, pues se podría decir que a un lado de la computadora. En ese sentido yo no practico tanto lo que es el fubing, no ignoro a una persona por estar en un celular, no, sí me la paso largo tiempo en ellos, sí, pero cuando estoy sola o separada de alguien, para simplemente por eso mismo de no ignorar a alguien, porque pues se me hace sumamente grosera de esa forma. Claro. Que alguien te esté hablando y tú en el celular ignorándolo, no me gusta entonces. Claro, no, bueno, y ya que lo mencionabas, nos estamos desviando un poquito del tema, vamos cerrando entonces para no perdernos, ¿qué más hay que hablar del tema que nos habían preparado? ¿Qué más tenemos que comentar? ¿Alguien? Que actualmente se han dado muestras de que si en unos años se sigue con esta problemática que es el fubing, se podrían reducir las relaciones sociales al mínimo, un punto drástico, porque ya hasta los niños pequeños utilizan, se puede decir que las redes sociales y los aparatos electrónicos para comunicarse. Entonces, si se sigue utilizando en la forma en la que se utilizan los celulares y las aplicaciones tanto, las relaciones sociales se podrían ir poco a poco desbaratando y ya no quedaría hablar con alguien más que por un celular. Claro, claro. ¿Algo más? Que también he notado que con el fubing puedes usarlo o sin intención de que estás usándolo y te llega un mensaje, ¿no? Y te distraes, pero eso es, no, o sea, te llega sin intencional. Y hay momentos donde llega, no sé, un tío que te cae mal o una persona que te cae mal, puedes llegar a usarlo como para evitarlo. Okay. O sea, lo haces a propósito. Claro, claro. Y ya, sería todo. Pues no, miren, es que el tema da para mucho, es muy interesante y puede ser muy extenso, pero como ustedes bien saben, el tiempo es muy recortado. Entonces, bueno, yo les voy a pedir ese momento, muy grato para todos nosotros, ahora podrían aprovechar estos medios, pues para mandar un saludo a quien ustedes deseen e ir cerrando de su experiencia. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les gustó? Etcétera, etcétera. ¿Con quién empezamos? ¿Contigo, te parece? Sí. A ver, por favor. Sí, bueno, pues ya para finalizar, me dio mucho gusto estar aquí, que nos hayan invitado. Lamentablemente el tiempo es muy corto, el tema es muy largo, pero pues sí, de esto sirve para que se pongan a pensar un poquito y reflexionen acerca de, dejen un poquito el celular,
salgan más, platiquen más, interactúen más con las personas y les va a gustar estar con las personas y celular les va a quedar atrás, porque sí, es necesario, lo sé, pero no tanto tiempo. Y pues le quiero mandar un saludo a mi mamá. Y ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Esther. Ok. Y a mis hermanitos, Joana y Neri. Perfecto, por acá, amigo. Yo, pues, es que sí, la experiencia es muy extraña porque sí es algo nuevo, es okay. Algo que no está en tu rutina. El viaje sí es algo largo, la verdad, y viene siendo algo cansado, ya que vienes terminando de la escuela y vienes para acá de una vez, y es algo largo. Y, no, pues, saludo a mi madre también, vendría siendo. ¿Cómo se llama? Laura. Ok. Y, pues, sería todo. Perfecto, de este lado. Bueno, pues, más que nada, es un tema que se tiene que comentar demasiado, ya que, pues, es muy extenso. Pero pues pudimos comentar lo que se pudo comentar en el poco tiempo que tuvimos. Y pues me gustaría decirles que el FUBINC sí es un fenómeno, pero también es una herramienta en los dispositivos. Así que yo les diría que tendrían que tener un balance entre su vida social y su vida virtual. Claro. Y pues le quiero mandar un saludo a mi mamá, se llama Julia Infante, y mis hermanas. Ok, pero hoy en particular, ¿qué experiencia te llevas en este día? Pues que simplemente que hay que encontrar un balance entre la vida social, física y virtual para tener, porque las dos las utilizamos mucho. Estamos ahí. Uh-huh. Perfecto, por favor. Bueno, yo la verdad me gustó mucho la experiencia, me he dado cuenta que me encantan los medios, me encanta hablar, me encanta expresar lo que siento y lo que pienso. Y se te ve furiosa. No, de verdad sí, me gusta mucho y siento que estas son las oportunidades que se les dan a los adolescentes y a los jóvenes de secundaria para poder darse cuenta de qué es lo que les gusta, tal vez cuáles son sus vocaciones. Pues me gustó bastante estar aquí, poder convivir, hablar sobre un tema. Vuelvo a decir, es un tema muy muy largo, pero pues el tiempo es corto. Pero pues siento que dijimos en el poco tiempo lo que se tenía que decir, la información que se tenía que dar. Y pues gracias por... ¿Quieres mandar algún saludo en particular? Tengo bastantes saludos que dar. Pero no tenemos tanto tiempo, ¿eh? No, como no, pues le mando un saludo a mi mamá, que se llama Jessica, a mi hermano, que se llama Axel, a mis amigos y pues a todas las personas les mando saludos. Bueno, pues ahí está, miren, la invitación, obviamente, de sus compañeros que lo disfrutan, de los que quizá no están muy acostumbrados, pero las puertas están abiertas, evidentemente, para todos aquellos que quieran acompañarnos, para hablar de algún tema que sea de su agrado, ¿no? Les decía yo que este tema en particular, pues da para mucho, ¿no? Podemos pasar aquí un buen rato platicando más y más, ¿no? Pero bueno, les decía que lamentablemente el tiempo es corto. Así es que no me resta más que agradecerle al licenciado Manuel Salgado, porque nos permite, nos da las facilidades para llevar a cabo este y otros tantos programas, ¿no? Mi nombre es Guillermo Gómez, me despido, estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número... 91. Estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número... 91. Despídanse, gracias, a la próxima. Bye. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.